Hola, muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Laura Quintero, soy comunicadora social en formación y me encuentro dando apoyo al área de comunicaciones del Consejo Nacional de Contadores Públicos. El día de hoy tengo el placer de acompañarlos y quiero darle la bienvenida a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento a través de nuestras plataformas de Facebook y YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos preparada una excelente conferencia y además muy importante en los temas de actualidad, pero antes de entrar a hablar de esto, queremos, como siempre, recordarles que es muy fácil acceder a estas conferencias gratuitas y a los más de 45 eventos que se realizarán en el transcurso del año a partir de enero. Deben estar muy pendientes de las publicaciones en nuestras redes sociales y si aún no nos siguen, los invitamos a que lo hagan para que estén siempre al tanto de los eventos, de las conferencias y también de toda la información que compartimos constantemente por medio de estas plataformas. También los invitamos a que se afilien al Consejo Nacional de Contadores Públicos para obtener grandes beneficios. Uno de ellos son recibir información contable semanal y tener acceso a las revistas contables que tenemos ediciones mensuales de estas mismas. Así que no se pierdan esta gran oportunidad y también les contamos que el día de hoy tenemos una excelente invitada. Se trata de Dayana Correa Sánchez. Dayana es contadora pública con máster en marketing digital y comercio electrónico. Dayana es fundadora de DCA's Accounting Consultant. Es consultora empresarial especializada en emprendimiento digital y comercio electrónico. También es creadora de contenido educativo en YouTube desde el 2012. El día de hoy nos acompaña y tenemos el gusto de tenerla con nosotros. Ella nos hablará acerca de lo necesario que es para los contadores públicos el marketing digital hoy en día. Ahora, antes de darle la palabra a nuestra invitada, abriremos un espacio para el contador público y director del área de comunicaciones del Consejo Nacional de Contadores Públicos, Andrea Ferley Méndez. Adelante, Andrea. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Primero, darle la bienvenida a Dayana por aceptar la invitación al Consejo Nacional. El Consejo Nacional es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Es más, por ahí he conectado un colega, amigo mío, que fue desde hace un año el que dijo, Andrea, ¿alguna vez invítenla a dar una charla en el Consejo Nacional? Entonces, enviarle un saludo ahí a Cristian, que la sigue en todas las redes sociales y pues que estaba muy pendiente de eso. De igual forma, decirle a todas las personas que participaron en el 21º Congreso Colombiano de Contadores Públicos, a nuestros afiliados que se están conectando el día de hoy. Hoy, pues normalmente lo hacemos a las 6 de la tarde, pero hoy nos adelantamos 2 horitas. Con tal de tener a nuestra invitada especial el día de hoy, decirles que estén muy pendientes en los correos electrónicos, se les están enviando correos electrónicos constantemente, decirles que las certificaciones de los congresos ya están enviando, ya están enviadas, aproximadamente ya el 90% de los asistentes, de los más de 7.000 asistentes, tienen sus correos electrónicos. Y pues de igual forma, de que estén muy pendientes de nuestras redes sociales. La idea es construir academia, construir esta profesión contable de los más de 260 mil contadores que tenemos en el país, que pudiésemos transformar nuestra profesión, que es lo que hemos esperado y lo que busca también Dayana Correa desde sus plataformas. Entonces, para mí es un honor presentarla y de igual forma decirle a todos nuestros afiliados que nos apoyen desde sus redes sociales de compartir este magnífico evento. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, André, y muchas gracias nuevamente a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento con nosotros. Ahora sí, no siendo más, cedo la palabra a nuestra invitada, a Dayana Correa, y no sin antes agradecerle por acompañarnos y por estar presente con nosotros el día de hoy. Adelante, Dayana. Muchísimas gracias, Laura, André, por esa súper introducción. Yo también estoy muy feliz de estar aquí acompañándolos. De verdad que es un honor estar en el Consejo Nacional de Contadores Públicos. Sé que siempre se encargan de dar contenido de valor a los contadores. Espero que ese también sea el fin de esta charla y que se vayan con mucho conocimiento, con muchas inquietudes y con demasiadas reflexiones acerca de nuestra profesión. Yo quisiera, por aquí ya puedo compartir la charla y vamos a estar hablando de un tema que me apasiona bastante, que es el mundo digital. Originalmente hablamos de hablar un poco y centrarnos en el tema de marketing digital, pero pienso que es como una sola parte de lo que nosotros debemos empezar a tener en cuenta si queremos emprender en el mundo digital, ¿no? En esta era digital como contadores públicos.
Así que sin más preámbulos, les voy a compartir la pantalla y podemos empezar la charla. Laura, me avisas, porfa, si lo pueden ver. Sí, lo estaba visualizando en este momento. Genial. Bueno, pues la charla del día de hoy es ¿qué necesitas para emprender en la era digital si eres contador público? Yo por aquí voy a estar revisando si hay comentarios y trataré de responder pues todo lo que me preguntan, porque la idea también es irnos con inquietudes, pero también preguntar si tenemos alguna duda de cómo aplicarlo en nuestro día a día. Entonces, vamos a empezar con unas reflexiones muy importantes. Sé que podrían haber muchísimas más, pero a veces estamos en el día a día de nuestra profesión y se nos olvida hacernos preguntas simples pero importantes para darle un propósito a nuestra profesión, para darle un propósito a todas las personas que asesoramos y sobre todo para darle valor a cada servicio que brindemos. Entonces, esa primera pregunta que les haría a todos los que nos están viendo en este momento es ¿qué expectativas tienen las empresas de nuestros servicios hoy? Sabemos que hay muchas cosas que han cambiado y siempre digo que estamos viviendo una era revolucionaria de nuestra profesión. O sea, yo creo que tenemos la suerte de vivir un verdadero avance, no solamente por los factores que ya sabemos que es la coyuntura actual que atravesamos el mundo entero, sino por todos esos avances que ya se venían consiguiendo, ¿no? Con mezcla de un poco de tecnología, de nuevas habilidades, de nuevas profesiones. Y nos damos cuenta que hay muchas cosas que se han creado en los últimos años que nos exigen y hacen que esas empresas que contraten nuestros servicios tengan nuevas expectativas, ¿no? ¿Qué espero yo de un contador? ¿Será que ahora los clientes esperan de un contador esos registros contables únicamente? Entonces, esa es como la primera reflexión. Luego nos podemos ir a otra reflexión que es ¿qué necesidades tienen las empresas en la era digital? ¿Será que las empresas ahora, como venden sus servicios, como se muestran al mundo, como presentan sus estados financieros o cómo requieren esa información para tomar decisiones, es lo mismo que se venía haciendo años anteriores? Entonces, esa es como esa segunda reflexión que les traigo. Y luego nos vamos a una mucho más importante centrada en nuestra visión y en nuestro propósito como profesionales y es ¿hasta dónde queremos llegar con nuestra profesión? Pasa mucho que tenemos como una estructura, ¿no? Estudiar, estar en esa transición de estar trabajando para una empresa, independizarme, tal vez emprender y tener a nuestro cargo algunos auxiliares o algunos socios en una firma contable. Pero realmente si te preguntara hoy, si les preguntara hoy a todos los que me están viendo, ¿cuál es ese propósito? ¿A dónde quieres llegar tú con tu profesión? ¿Tendrías esa respuesta? Probablemente la tengas, probablemente no la tengas. Lo importante aquí es tener un espacio para reflexionar, para pensar que nuestra profesión es muy importante y que cada día toma más relevancia, pero también es más exigente. Y no me voy a referir hoy, no nos vamos a enfocar en algo que sé que es nuestro pilar, nuestra razón de ser, ¿no? Y es todo ese conocimiento técnico, todo ese conocimiento de normativa que el Consejo se encarga constantemente de nutrirnos en ello, sino que nos vamos a encargar un poco en cómo nosotros nos proyectamos como emprendedores, como empresarios y como mucho más que solamente un trabajador independiente. Entonces, por aquí ya veo que hay varias personas. Ahí está Jessica. Vale. Si hacen alguna pregunta, Lau, y no me doy cuenta, me dices. Entonces, ya en este punto, ya entendemos que la charla hoy va a ir muy enfocada a nosotros como profesionales. Siempre les voy a dejar esto en cualquier charla y es pensar que nosotros tenemos la oportunidad no simplemente de ser profesionales independientes, que es una gran ventaja frente a otras profesiones, sino que también tenemos la capacidad de emprender en nuestro sector, ¿no? De tener personas a nuestro cargo, de dar visibilidad a una idea de empresa, una visión, una filosofía. O sea, podemos hacer muchas cosas que simplemente ser trabajadores independientes y quedarnos con 6 clientes, por ejemplo. Podemos pensar mucho más allá. Entonces, ese es como mi mensaje de hoy. Espero que se vayan como con esas 3 reflexiones. Y si tienen la oportunidad de contestármelas, pues estaría genial en los comentarios. Bueno. Las cosas que también tenemos que analizar es qué avances tiene nuestra profesión o qué avances ha venido teniendo nuestra profesión. Nos encontramos frente a algunos avances y son la presencia digital. La presencia digital se ha vuelto algo indispensable,
todos los que estamos aquí probablemente tenemos Instagram, Facebook, LinkedIn y muchas redes sociales, inclusive nuestra página web, donde nos encargamos de dar visibilidad a esos servicios que ofrecemos, a esa manera de hacer las cosas, y que probablemente el voz a voz siga funcionando, sigan llegando nuestros clientes a las oficinas o a lugares físicos, pero que sin duda alguna ya somos un poco más conscientes de la importancia de tener una presencia digital. Entonces nos damos cuenta de un primer avance, que es cómo llegan nuestros clientes hoy en día a nosotros. Nuevamente nos damos también cuenta de nuevos canales de comunicación. Esos canales de comunicación son no solamente con nuestros clientes a través de una consultoría online, sino tal vez con nuestros empleados o nuestros colaboradores cuando hablamos de trabajo en remoto. Nuevas herramientas, hablamos de tecnología en la nube, contabilidad en la nube, hablamos de pues, un ERP que nos permite gestionar todo lo que tenga que ver con la empresa y un CRM que nos permite gestionar todo lo que tenga que ver con el cliente. Entonces, vamos viendo algunas herramientas que tenemos que utilizar en nuestro día a día en un entorno digital. También descubrimos que hay nuevos flujos de trabajo, ¿no? No es lo mismo que un cliente llegara a una oficina física por una recomendación, ya venía como bastante convencido, hablábamos con el cliente, tal vez se cerraba esa venta, por decirlo así, o esa consulta, nos damos cuenta que el flujo de trabajo en un entorno digital cambia. Hay muchas maneras de obtener el cliente, muchos canales por los cuales nos puede contactar, Instagram, Facebook, WhatsApp Business, la página web, y hay unos flujos de trabajo que tenemos que crear para que finalmente convirtamos a ese cliente, ¿no? Convirtamos a esa persona que está interesada, que llegó por una red social, hasta finalmente volverse nuestro cliente. Y claramente hay nuevas necesidades. Nuestros clientes ya, aparte de estar en un entorno o en un país determinado, no quieren simplemente vender local. Quieren vender a otros países, quieren hacerlo a través de internet, ¿no? A través de comercios electrónicos o a través de diversas plataformas. Y esas nuevas necesidades siempre van a tener involucrados un factor, y es entender cómo funcionaría el tema de los impuestos, cómo funcionaría el tema de la contabilidad en un entorno internacional, ¿no? Si realizo una venta al extranjero, ¿qué debería hacer? Si tengo unos cursos en una plataforma digital, ¿qué debería hacer? Si tengo publicidad, si pago publicidad para darme a conocer en redes sociales y el que me provee ese servicio es Google y está en Estados Unidos, ¿qué debería hacer? Entonces, nos damos cuenta que hay nuevas necesidades y definitivamente esto está a nuestro favor. ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento del tema y esto nos puede ayudar a decir, hey, hay una posibilidad de avanzar en este entorno digital. Entonces, básicamente, por aquí estoy leyendo los comentarios. Entonces, básicamente, una vez tenemos una reflexión que tiene tres puntos importantes, ¿no? ¿Qué buscan los clientes? ¿Cuáles son sus necesidades y a dónde queremos llegar? También podemos analizar esos avances de nuestra profesión. Sé que claramente hay muchos más, pero esto es una buena manera de resumir los que hasta ahora sé que todos somos conscientes que están ocurriendo. Luego también nos vamos a avances de nuestra profesión enfocados en cómo ha venido avanzando y hasta qué punto llegamos, ¿no? Nos enfrentamos a que a una contabilidad online, que aunque parezca nueva, nos damos cuenta que es lo que es conocido como un outsourcing contable, y es esa posibilidad que tuvimos o que tenemos los contadores de ser un outsourcing contable, de externalizar nuestros servicios, de que no tengamos que estar en una empresa física o dentro de esa empresa para prestar un servicio, sino que podemos hacerlo externamente. Esa es una posibilidad que ya teníamos y es como uno de los primeros avances, ¿no? Hay estudios o hay muchas empresas que reflejan que esto inició aproximadamente en el 2007. Luego nos vamos a contabilidad en la nube, que es todo aquello que nos permite llevar la contabilidad en tiempo real desde cualquier parte del mundo, que no tiene que ver en nada con tener, por ejemplo, la contabilidad con una licencia en un computador exclusivamente, sino que cualquier persona que haga parte de esa compañía, incluido administrador, gerente o contador, pueda tener acceso a esa información. Entonces, vemos ese otro avance. Y en el que nos vamos a centrar hoy, y por el que están ustedes aquí, que es cómo emprender en un entorno digital siendo contadores, una firma contable digital. Entonces, ese básicamente es nuestro centro el día de hoy, es en la etapa en la que están la mayoría de consultorías o la mayoría de firmas contables o contadores públicos y a donde apuntaríamos en esta charla. Y es importante entender que es
Una palabra, firma contable, pero contiene un centro de muchas cosas que hacen que funcione y que verdaderamente aportemos valor a nuestros clientes y crezcamos y seamos competitivos, pues, como contadores públicos. Por aquí vamos viendo a Cristian, a James, a Fabio, a Ana María, mi mamá, mi papá, está mi familia aquí presente. También tenemos a 64 personas, espero que estén muy, muy atentos a todo lo que vamos a ver en esta charla, que tomen nota, que de verdad esta charla no sea una charla más de las que vemos constantemente, porque sé que consumimos bastante contenido, sino que los invito a tomar acción, a evaluar qué de las cosas que nombré en esta charla el día de hoy estamos haciendo en nuestra empresa, podríamos hacer, y obviamente, pues, si hay dudas al respecto, pues, luego ya saben que pueden recurrir a leer a herramientas como son YouTube, Google, consultármelo a mí por mis canales digitales. Pero sí es importante ser conscientes de todo lo que exige y de todas las oportunidades que tenemos en el mundo digital. Vemos una pequeña ruleta, tiene 10 puntos importantes y todos se centran en la experiencia al cliente. Pues la ruleta está en inglés, la quise tomar exactamente de la referencia, ¿no? De dónde la saqué. La saqué de la página web de Will Farnell, que es un, digamos que, una persona muy inspiradora. Es un contador público de Reino Unido que empezó tratando como de mejorar todo lo que sería la experiencia de un cliente. Y me siento bastante identificada en el sentido de que él quería mostrar a los clientes el verdadero valor que tenía un contador en la compañía. Obviamente no bastaba simplemente con registrar unos hechos económicos y era algo que él tenía muy claro. Y él también comprendió cómo la tecnología podía ayudarle a brindar un mejor servicio a sus clientes. Y todos estos puntos que se reflejan en esta ruleta son puntos que él entendió que podían ayudar a tener una verdadera experiencia para el cliente. Ya después de estar como validando todo eso con sus clientes, aparte de tener su compañía, pues él se dedica a formar a otros consultores, a otras firmas contables, a otros colegas en todo este tema. Entonces, yo vi esta ruleta y dije, esta ruleta tiene que estar en mi charla porque refleja mucho de lo que hacemos en DCS, que es mi empresa, y refleja mucho de lo que podemos hacer hoy mismo para cambiar cómo nos percibe nuestro cliente. Entonces, vamos a ir desglosando la ruleta. Si hay alguna pregunta por aquí, me la pueden hacer. Yo voy a estar muy atenta. Y vamos a empezar. La ruleta empieza con algo muy importante. Vamos a empezar con Strategic, que es estrategia. Y antes de empezar con estrategia, vamos a explicar un poco esta parte del centro que dice la experiencia del cliente, ¿no? El cliente en el centro. ¿Por qué el cliente en el centro y por qué es importante entender este indicador que es llamado Lifetime Value? Porque resulta que nuestro sector es muy particular, ¿no? Hay muchas empresas que se pueden enfocar y, bueno, la mayoría se enfocan en captar ese cliente y es una de las principales preguntas que me hacen como, hey, Diana, no tengo clientes, ¿cómo hago para conseguir clientes? Y puede que eso sea nuestro primer enfoque en la primera etapa de nuestro emprendimiento o nuestro camino como independientes. Pero una vez entendemos qué significa Lifetime Value, nos damos cuenta que nos podemos enfocar en mucho más que solo adquirir el primer cliente. Entonces, es importante entender que el Lifetime Value, que es valor del tiempo de vida del cliente, es un pronóstico sobre la cantidad de dinero que se espera recibir o que espera recibir la empresa por parte de un usuario durante un tiempo en el que éste siga siendo el cliente. En español quiere decir que es todo lo que esperamos que ese cliente nos vaya a aportar desde el momento que entra a nuestra compañía. No enfocarnos en un ejemplo, hoy llega un cliente y nos va a pagar una mensualidad por llevarle la contabilidad y llevarle los impuestos y pensar en que ese va a ser lo que me va a aportar mi cliente ese mes. No, Lifetime Value se enfoca en ver el valor de la vida del cliente, cuánto va a estar el cliente en mi compañía. Digamos que el cliente en mi compañía va a estar 10 años, 5 años. Ese es el tiempo que va a estar nuestro cliente y eso es lo que nos va a aportar a la compañía. Entonces, una vez entendemos y empezamos a ver que no nos tenemos que enfocar en simplemente lo que el cliente me va a dar el primer mes, sino lo que me pueda aportar durante toda la vida,
o durante todo ese tiempo de vida del cliente, nos va a ayudar a enfocar nuestras estrategias de forma distinta. Entonces, por eso hay como una pequeña aclaración donde dice cómo se calcularía ese lifetime value y nos dice que es un gasto medio, que es como ese valor del cliente, esa mensualidad, pongamos un ejemplo que nos paga, el coste de adquisición, que quiere decir cuánto nos cuesta adquirir ese cliente. En planos digitales es mucho más fácil porque si tenemos una campaña dirigida a obtener un cliente, no sé, en la temporada de declaración de renta, es mucho más fácil saber cuánto me gasté y cuánto pagué en publicidad para obtener ese cliente. Y luego la vida del cliente, que puede ser, como les digo, 10 años, 5 años y demás. ¿Por qué traigo este tema aquí a esta charla? Porque esto nos ayuda a entender que nosotros tal vez nos tenemos que enfocar más en ver cómo retenemos a ese cliente, cómo fidelizamos a ese cliente, en vez de solo enfocarnos en adquirirlo. ¿Por qué? Porque nuestra profesión tiene una oportunidad muy interesante y es que un cliente no llega hoy como un producto, como una botella de agua que hoy compra una marca y mañana compra otra. Nuestra profesión tiene una gran oportunidad y es que si tú desde el principio te enfocas en retener ese cliente y te enfocas en conservar ese cliente, lo que puedes hacer es mantenerlo en el tiempo, ¿no? El cliente, si está satisfecho contigo, te puede quedar un año, 2 años, 3 años, porque finalmente va a seguir requiriendo esos mismos servicios. Por aquí veo preguntas. ¡Qué bien! Somos más que números. Bueno, por ahí veo personas. Muy bonito lo del lema, somos más que números. Justamente ese es el fin de la charla de hoy, demostrar que somos más que números. Entonces, básicamente, esto nos ayuda, o sea, quiero que la charla tenga un sentido, ¿no? Primero la reflexión, luego los avances y ahora la importancia de entender que nosotros no nos debemos enfocar simplemente en tener un cliente, no en adquirir un cliente, sino en retenerlo o en fidelizarlo, como pues comúnmente se llama en marketing. ¿Cómo fidelizamos a ese cliente y cómo hacemos que se quede con nosotros durante mucho tiempo? Y puede que hayan personas que ya tienen experiencia y estén viendo esta charla y sepan que hay clientes, por ejemplo, en el caso de mi socio, que es mi papá, yo conozco clientes que él tiene desde que yo era muy pequeña y los continúa teniendo. Entonces, a lo mejor él tiene claro que realmente la vida de un cliente en nuestro sector es muy, muy grande, ¿no? Es muy amplia, cubre muchos años. Una vez entendemos ese valor y sabemos que nos podemos enfocar en la retención, entonces la pregunta siguiente es, bueno, Diana, ¿y cómo hacemos para retener a ese cliente? ¿Cómo hacemos que todas nuestras estrategias, emprendiendo en el sector contable, nos hagan retener ese cliente? Entonces, nos vamos a esa parte. Podemos volver a recordar la ruleta, ¿no? Y nos vamos a la parte de strategic, que es donde vamos a iniciar, y vemos que dice estrategia. Entonces, muchas veces, como les digo, el estar en el día a día de nuestra profesión, en estar diligenciando lo que pueden ser los impuestos, si en este caso aún tenemos a nuestro cargo como en esa etapa o en esa transición de independencia, digitar información, o estamos muy arraigados a trabajos manuales, puede que se nos olvide la estrategia y nos centremos en un día a día. Nos centremos en un día de cuál, presentar impuestos, contabilizar. Tal vez si tenemos estas mentorías, a mí me encantan las mentorías mensuales con los clientes de ver cómo va su negocio. Nos centramos en esas cosas que no están mal, que están bien y es una parte importante que hace que nuestro negocio funcione, pero se nos olvida una parte mucho más importante, no, pero complementaria, y es la estrategia. ¿Hacia dónde quiero llegar? No sé cuántos de nosotros que estamos aquí viendo esta charla nos sentamos, bien sea porque trabajamos con un socio o trabajamos con 3 personas más o nosotros solitos, hacemos una planeación de qué queremos lograr este año. O sea, como esas metas que uno se planea a inicio de año o en diciembre. ¿Qué quiero lograr con mi compañía, con mi pequeño emprendimiento en el sector contable este año? ¿Cómo me visualizo? ¿Qué quiero de mi proyecto, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para crecer? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué me diferencia de los demás? Probablemente habrán escuchado mucho el tema de que hay muchos contadores, el tema de que hay mucha competencia. Sin embargo, de nada nos sirve, por ejemplo, también escuchar todo esto de que hay muchos contadores, de que nuestra profesión tiene muchas ramas o mucho campo laboral si no le damos trasfondo a eso que escuchamos constantemente. Entonces, cuando nos dicen que nuestra profesión tiene muchas ramas, realmente es así.
tenemos muchas ramas, muchas especialidades de las cuales nosotros podemos, digamos, marcar diferencia, y también hay muchos sectores específicos y nichos a los que nos podemos dirigir. Entonces, no es lo mismo ser un contador que se dedique a asesorar a muchos sectores en los que finalmente no crea una especialidad, a un contador que se dedique a asesorar un sector en específico con una especialidad en específico. Esto tal vez puede marcar la diferencia, porque obviamente, pues, si yo voy al médico, yo quiero que que revise algo en mi cuerpo, ¿no? Algo que me pasa. Yo no voy a pretender o voy a valorar a un médico que esté especializado en algo que tenga que ver con el cuidado de la piel, algo que tenga que ver, por ejemplo, con el cuidado de mis huesos o el cuidado de mi corazón, ¿no? Entonces, cada doctor tiene su especialidad y cada médico y cada contador tiene su especialidad. Entonces, es importante saber que esas especialidades nos permiten descubrir y nos permiten marcar la diferencia de los demás, ¿no? Entonces, en mi caso, si queremos poner pues como un ejemplo, en mi caso tuve un camino de descubrimiento bastante grande. Y fue que, obviamente, al principio, cuando nosotros nos graduamos, nosotros tenemos una gran presión como estudiantes, y también me están viendo los estudiantes, y es decir, no, ya me gradué, ya me tengo que especializar. Yo no estoy muy a favor de tener que especializarnos inmediatamente. Entiendo que es una etapa de exploración que tenemos que tener. Tenemos que validarlo con un entorno laboral en el cual podamos mirar qué nos gusta, qué nos apasiona, qué nos queremos dedicar. Y eso finalmente nos permite saber en qué especializarnos. Entonces, en mi caso, tuve una etapa de descubrir todo lo que me gustaba, todo lo que me apasionaba, y como decía Steve Jobs, de unir los puntos. Y finalmente decidí especializarme en marketing digital y comercio electrónico, que puede que muchos me relacionen con mi profesión, pero realmente me ha abierto muchísimas puertas, me ha permitido familiarizarme y crear esa gran... como que estar muy alineada con el entorno digital y entender cómo funciona y cómo puedo yo venderme a través de internet y cómo puedo entender a los comercios electrónicos, que pues finalmente es mi especialidad. Entonces, cuando tú te preguntas en qué me diferencio, también puedes preguntarte cuál es mi especialidad, cuál es ese sector en específico al que yo me dedico. Y eso puede hacer que una estrategia tenga más sentido, ¿no? No es lo mismo crear una estrategia dirigida a muchos sectores a crear una estrategia dirigida al sector de la hostelería, bueno, de restaurantes, al sector de inmobiliario o al sector de comercios electrónicos, como podría ser mi caso. Entonces, pienso que es muy importante pensar en qué nos diferenciamos, y si no encontramos muchas respuestas, pues mirar qué es lo que más nos apasiona y en qué nos gustaría especializarnos. Dayana, disculpa que te interrumpa, nos llega una pregunta en la barra de comentarios. Esa pregunta la hace Montalvo MTC y él pregunta, ¿cómo cuantificas la propuesta de valor al cliente, no solo lo que uno puede ganar, sino lo que le haces ganar? ¿Cómo qué? ¿Perdón? Espera que no veo. Ya te repito la pregunta. ¿Cómo cuantificas la propuesta de valor al cliente, no solo lo que uno puede ganar, sino lo que le haces ganar? ¿Cómo cuantificas? O sea, ¿qué valor le das a tu servicio? ¿No? ¿Cómo muestras esa propuesta de valor? Como lo que entiendo. Correcto. ¿Sí? Vale, pues de eso vamos a estar hablando en la parte de pricing, ¿vale? Que es como el precio. ¿Cómo tú, aparte de ofrecer valor, haces esa estrategia de precio al cliente? Así que ahí también está. Yo voy a ir más rápido porque creo que me estoy deteniendo mucho en solo la parte de estrategia, pero te la respondo cuando lleguemos a pricing. Y si tienes otra duda, Laura, yo estoy atenta a escucharte. Vale, a medida que me vayan saliendo preguntas, se las voy haciendo para que vayamos teniendo una charla con más interacción, ¿vale? Genial, sí, me parece. Bueno, entonces, continuamos. ¿Qué me diferencia de los demás? Era lo que estábamos diciendo, es una manera como de especializarnos y de representar valor a nuestro cliente, que también puede ir muy ligada a la pregunta que nos acaban de hacer, y es, ese valor siempre se va consolidando a partir de la experiencia, de mi grado de especialidad en un sector o en un nicho, y también, pues, en toda, por ejemplo, la integración de tecnología que yo tenga, las mentorías que haga. O sea, es un componente de muchas cosas, pero como les digo, les vamos a hablar en pricing. Luego nos vamos a qué voy a hacer para lograrlo.
¿no? Entonces, pensar en la parte de estrategia como tengo todo esto definido, tengo mi visión, tengo mi propósito, tengo mis ganas de llegar a cierto nivel de facturación, ¿qué voy a hacer para lograrlo, no? Lo voy a hacer a través de canales digitales, a través de colaborar con clientes, a través de qué voy a hacer para llegar a lograr esa estrategia. Pero la importancia del punto anterior es tener en cuenta que es importante tener una estrategia. Es decir, no ir el día a día en nuestra profesión sin tener una estrategia. Luego nos vamos a apoyar a mis clientes con la tecnología, que me va a tener que devolver así, pero es para entender la ruleta, ¿no? Entonces, nos vamos aquí y aquí ya nos vamos a tecnología y cliente y podemos tratar estas dos al mismo tiempo. Nos vamos con la tecnología que integramos con el cliente y la tecnología que integramos dentro de nuestro negocio. Entonces, ¿por qué no sirve tener tecnología? Que la tecnología no se vuelva simplemente algo que usemos por usar, sino realmente porque vaya a representar un valor a nuestro cliente. Entonces, de esta misma manera, si nosotros aportamos valor a nuestro cliente, un ejemplo, a través de reportes inteligentes de impuestos, pues estamos aportándole valor al cliente. No simplemente estamos diciendo, hey, diligencié cierta declaración de IVA, sino que te presento unos reportes del año de estas declaraciones que realicé, o vamos a hacer un comparativo, vamos a ver el comportamiento, ¿no?, de tus impuestos del año pasado con este año. Entonces, ese generar reportes inteligentes puede aportar valor a nuestros clientes y lo hacemos a través de la tecnología. Conciliaciones automatizadas, recordatorios por correo automáticos, bien sea de vencimientos, de facturas que hayan pendientes por pagar, de cobros a proveedores, de cobros a clientes, perdón. Entonces, como todo ese tipo de cosas que nosotros tenemos en cuenta es lo que nos ayuda de pronto a mejorar nuestra comunicación con el cliente, pero a utilizar la tecnología de forma asertiva. De nuevo, también cosas como el resumen mensual de las finanzas de nuestros clientes, adjuntar clientes de forma masiva. Esto sirve mucho como cuando nuestro cliente, nosotros le convencemos y le decimos, oye, mira, necesitamos que veas la utilidad. Un ejemplo, una persona que esté llevando su contabilidad en Excel y digamos que le funcione, pero no nos impida justamente generar reportes inteligentes, llevar contabilidad, conciliaciones automatizadas o todo este tipo de cosas que nos permite tener información en la nube. Entonces, cuando hacemos esa transición, también podemos aportar valor en decir, hey, tienes esta base de datos, vamos a subirla de forma masiva. Y eso también lo podemos, de forma masiva, a nuestro nuevo software, un ejemplo. Pues eso también lo podemos hacer a través del uso de la tecnología. Otra parte importante es, por ejemplo, cómo utilizamos a nuestro favor un dashboard, cómo presentamos la información a nuestro cliente. Muchas veces puede que tú le entregues un estado financiero mensualmente y eso puede ser relevante para el cliente. Sin embargo, no nos podemos olvidar que un dashboard es una perfecta herramienta para mostrar la información de forma fácil y que justamente también la logramos con la tecnología. Entonces, por eso la palabra aquí es cómo apoyar a mis clientes a través de la tecnología. No sé, Lau, ¿cómo vamos? Vamos bien, es que yo aquí no... Bien, bien, Laya. Aquí tenemos otra pregunta, no sé si me la pueden poner en pantalla, exactamente. Esta pregunta es de Cerrajeros Córdoba 24 horas, dice, ¿cuál es la ventaja de los contadores que deciden ingresar al mundo digital? Es decir, ¿qué herramientas debería utilizar para ser más competitivo? Genial, esa pregunta está muy buena y justamente es lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando de tecnología y esta primera herramienta, o sea, la primera herramienta que podríamos tener para ser más competitivos es generar, tener una herramienta que nos permita llevar un proceso más automatizado. ¿Por qué un proceso más automatizado? Porque esto es lo que nos permite es que el cliente pueda tomar decisiones con información generada en tiempo real. Pongamos un ejemplo, no utilizamos un software en la nube, ¿no? Que en este caso es una herramienta. Y estamos utilizando un software con una licencia, que es la que conocíamos unos años atrás. Y lo que hacíamos era eso, que el contador fuera la única persona que estuviera, digamos, ¿cómo se dice? Como que hospedara esa información, fuera el único que tuviera acceso a esa información y solamente a través de un computador. Bueno, entonces ahí tenemos un limitante. ¿Qué beneficios tenemos si utilizamos una herramienta tecnológica o estamos inmersos en el mundo digital? Que nosotros podemos analizar la información en tiempo real,
que no dependemos de un computador en un espacio en específico, sino que podemos acceder desde cualquier parte del mundo literalmente, que mientras yo estoy viendo la información, mi cliente también la está viendo y nos damos cuenta que esto solo nos lo permite estar involucrados con el mundo digital. Obviamente hay otro paso que vamos a hablar más adelante y es cómo hacemos que nuestro cliente se involucre también con la tecnología y trabajemos coordinadamente. Pero el simplemente hecho de estar inmersos en el mundo digital ya es bastante beneficioso para nuestro sector o bastante beneficioso para nosotros como profesionales. Ahora, si hablamos de otra herramienta que les mencionaba que no puse en la charla, pero sí vale la pena mencionarla y es un CRM y es una herramienta que nos permite conocer cómo ese flujo de nuestro cliente, ¿no? Un cliente que entra, por qué servicio entra, ¿no? ¿Cuáles son los servicios que consulta, sea una asesoría contable, una asesoría tributaria o una asesoría puntual de algo en específico? Identificar cuáles son esas razones por las cuales nos contacta, cuál es el proceso que él está seleccionando, cuál es ese servicio y ese precio de ese servicio, nos hace entender mucho mejor el comportamiento de nuestro cliente. Nos hace decir, oye, no sé, el mes de marzo, la mayor consulta fue el tema de, no sé, llevar la contabilidad organizada, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que tal vez se está convirtiendo en el servicio estrella y nos permite adelantarnos y crear estrategias con ese servicio en específico. Entonces, todo esto es gracias a la tecnología, porque si nosotros llevamos este control de los clientes en un papel o en un Excel, a lo mejor no podemos tomar decisiones tan rápidas de lo que está pasando y de los clientes que están llegando, ¿no? Entonces, todo esto gira a través del uso de la tecnología, de las herramientas tecnológicas y obviamente de estar inmersos en este ecosistema. Igual también vamos a hablar en la ruleta, también hay una parte donde hablamos de marketing también y de todo este tema, pero bueno, era para poder responderlo. Ya me perdí. Estábamos hablando del dashboard. Luego vamos rápidamente a seguir hablando, era justo lo que estaba diciendo, y de las ventajas de manejar herramientas tecnológicas y es información en tiempo real. Esto lo vemos mucho en un contexto en Colombia que puede ser, por ejemplo, la facturación electrónica, ¿no? Entonces, la facturación electrónica lo que te permite es que tu cliente, inclusive, sea quien facture en tiempo real, porque no tiene sentido que tengas la posibilidad de tener contabilidad en la nube, que tengas la posibilidad de facturar electrónicamente y solamente esperes hasta un mes después, ejemplo, para pasarle la información a tu contador y no tomes decisiones basadas en información en tiempo real. Entonces, también es una posibilidad que tenemos de educar a nuestro cliente, de decirle, hey, si estás facturando y cómo puedes llevar la contabilidad en tu móvil, por ejemplo, factura en el momento. ¿Por qué? Porque eso te va a traer beneficios. Siempre vas a estar viendo cómo funciona tu contabilidad, ¿no? Cómo está comportándose las finanzas de tu empresa. Obviamente, siempre va a haber una revisión de parte del contador de todos estos procesos, pero sí es algo que nos permite, sin duda, la tecnología. Acceso a la información desde cualquier lugar, ya lo mencionábamos, y algo muy importante y es la seguridad de la información. No sé quiénes que hayan estado aquí les pasó, pero como les digo a mi socio y a mi colega que es mi papá, sí le pasó. Y fue los típicos backups. Yo me acuerdo que los backups yo los hacía cuando trabajaba como auxiliar contable y eran estas típicas copias de seguridad. ¿Qué pasaba si nosotros perdíamos esa información? ¿No? Muchas personas sé que en algún momento tuvieron que volver a contabilizar información porque se perdieron estos backups, porque no se realizaron. Y, en fin, un sinnúmero de situaciones que se dieron a partir de llevar la contabilidad justamente sin estas herramientas, pero con la tecnología en la nube, pues sabemos que allí está la información hospedada en la nube y que además se conserva de forma segura. Entonces, digamos que ahí vemos bastantes beneficios. Entonces, por eso el mensaje de la tecnología es una herramienta para mejorar la experiencia de nuestros clientes. Entonces, siempre que tratemos de integrar alguna herramienta tecnológica en nuestra empresa, pensemos en, hey, ¿cómo puede aportar eso a mi cliente? Y obviamente, ¿cómo puede aportarme a mí? A mí lo que me está aportando en este momento es tiempo, agilidad, podernos enfocar en algo que también vamos a hablar más adelante, que es advertising, que es como asesoría al cliente, ¿no? Entonces, enfocarnos más en una parte de asesor, de consultor, que en trabajos manuales. Luego nos vamos a un insight, y es, antes de pasar a un tema, y es tener claro que tu proceso
permite que el cliente perciba tu valor. Por aquí, no sé si hay más preguntas. Por aquí estoy leyendo. Muchas gracias a todos los que están por aquí. Que creo que a Montalvo es el que le debo la respuesta en pricing. Ah, bueno, por ahí Consejo está diciendo que pueden realizar preguntas. Nuevamente agradecer a las 81 personas que hay conectadas. Y pues bueno, voy a continuar para no hacerlo tan largo. Esto es muy importante, es como una introducción al siguiente tema que viene. El siguiente tema que viene es procesos. Y hay algo que pasa mucho con los contadores y yo siempre lo reflejo, tal vez porque asistí algún momento a la dermatóloga, pero puede ser un ejemplo para cualquier situación. Y es que cuando nosotros contratamos un servicio de consultoría o, por ejemplo, en este caso, como pongo el ejemplo de la dermatóloga, tú ya tienes identificado el proceso. Pues si alguna persona ha ido al dermatólogo, sabe que hay un proceso y es, tú sabes que tienes que hacer, agendar una cita con esa persona, que no importa si esa persona en ese momento no simplemente te va a mirar la piel, te va a dar un diagnóstico, tú sabes que esa consulta la tienes que pagar, sabes que después va a darte un diagnóstico, te mandará unos exámenes y luego posteriormente te mandará unos productos que pagarás justamente pues tú, ¿no? Y luego después de eso va a haber un seguimiento de esa misma profesional o de ese mismo profesional cuidando tu piel y viendo qué pasó con esos productos. Esa es una forma muy ilustrativa de saber que tener claro tu proceso permite al cliente que perciba tu valor. Entonces, esto mismo es lo que tiene que pasar y debe pasar siempre en una consultoría contable. Hay que educar al cliente de la manera que sepa que ese primer momento que tuvo tu consultoría, sea por un caso de impuestos, sea un caso por contabilidad desorganizada o por cualquier cosa que podamos aportar desde nuestra profesión, que sepa que hay un proceso. Pero nosotros no podemos decir, quiero que él perciba mi valor, que creo que era también la pregunta que nos hacían por ahí, cómo cuantificar la propuesta de valor. Quiero que él entienda que es que yo trabajo así, no sé por qué no valora mi trabajo, no sé por qué piensa que es caro lo que le estoy ofreciendo, o no sé por qué no me da los documentos que necesito a tiempo. Entonces, todo esto viene a raíz de no tener un proceso claro, de no tener una ruta establecida de qué es lo que va a descubrir tu cliente contigo y qué tan claro se lo dejas desde el momento cero, antes de que te contrate. Entonces, eso es algo importante cuando queremos emprender en un entorno digital. Por aquí. Por aquí me preguntaron qué es dashboard. Dashboard es como un tablero donde se pueden ver las gráficas, ¿no? Entonces, en este caso, esto es un dashboard de un software colombiano llamado Alegra. Y aquí lo que tú puedes hacer o lo que puedes ver es, por ejemplo, los ingresos versus los gastos. Entonces puede que le aportes mucho más valor a un cliente dándole una gráfica, un dashboard, como un tablero, con una serie de gráficas, donde le digas, oye, mira, gráficamente se puede ver mucho mejor que en un estado financiero. El estado financiero tú lo conoces, tú lo entiendes, pero tu cliente tal vez no. Y por ejemplo, digamos que en el circulito represente los gastos, cómo vienen los gastos representados. Ah, bueno, pago de personal o ciertos gastos de la compañía. Entonces es mucho más fácil para el cliente verlo a través de gráficas. O cómo ha sido el comportamiento de tus ventas en el año. Entonces es mucho más fácil entenderlo a través de un dashboard que tal vez a través de un informe o un estado financiero. Dayana, discúlpame que te interrumpa. Aprovecho para felicitarte por esta información tan valiosa y también agradezco a las 80 personas, más de 80 personas que se encuentran conectadas vía Facebook. También tenemos personas conectadas desde nuestra plataforma de YouTube. Ahora nos acaba de llegar una pregunta en la barra de comentarios. Esta pregunta la hace Joel Gascón Mancera y él pregunta, ¿cómo me puedo iniciar como contador y aprovechar la tecnología? Genial, pues está en el lugar indicado. Estás en el lugar indicado. Para hacer un pequeño review, hemos hablado de algunas reflexiones que debemos hacer cuando queremos iniciar en nuestro proceso o sea, de emprender en un sector contable. Porque yo pienso que hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia entre ser independientes, ¿no? Es una etapa, la primera etapa. Validar la idea, comprender cómo yo negocio con mis clientes, cuál es mi propuesta de valor, cuáles son mis servicios. Y hay una etapa en la que yo como persona no llego a todos los clientes. A lo mejor tengo 6 clientes, 7, 8, y es que ya no me da la vida, ¿no? Ya no tengo
un servicio bueno para mis clientes, ya no llego como que a personalizar tanto el servicio para cada una y tengo un trabajo, estoy desbordada de trabajo o estoy desbordada de trabajo y digo, necesito a un colaborador, necesito a alguien que me ayude en este proceso, yo me quiero enfocar más en la parte gerencial, en ver cómo se transmite esa propuesta de valor que yo tengo, si soy experta en cierto sector, cómo puedo yo hacer que en el entorno digital me conozcan por esa especialidad. Entonces, te enfocas más en una parte gerencial que operativa. Y ahí es donde veo que hay una transición entre estar independiente entre emprender, porque finalmente el emprendedor, cuando nos llegan a nosotros los emprendedores, ¿quiénes son esos emprendedores? Son emprendedores que buscan que alguien les lleve sus finanzas organizadas, que alguien les lleve su contabilidad, el tema de sus impuestos, que tal vez delegan la parte del marketing en otra persona y ellos se centran mucho más en ver cómo hacer crecer la compañía, cómo llegar a más personas, cómo contratar a más talento, a más colaboradores. Y finalmente, ese es el enfoque de la charla, entender que nosotros podemos llegar a ese nivel, pero que emprender en el entorno, en cualquier entorno, hay diferentes factores. Pero entender emprender en el entorno contable en este momento, pues lo resumimos en esta ruleta que nos dice cómo manejar todo el tema de emprender en el sector contable, ¿no? Hablamos de una estrategia, que es saber hacia dónde vamos. Hablamos del uso de las herramientas tecnológicas, no solo para darle valor a nuestro cliente, sino, como decía yo, para optimizar nuestros procesos internos, ¿no? Para tener más tiempo. Y luego nos vamos a lo que estamos hablando, que es el tema de procesos. Ahí te lo resumí. El tema de procesos, que era el insight que les decía. Yo no puedo entender o no puedo pretender que una persona perciba mi valor o perciba que, oye, mira, tengo miles de cosas para ofrecerte, ¿no? Tengo una, por ejemplo, en el caso de DCS, nosotros tenemos un diagnóstico personalizado al inicio de cualquier proceso con algún cliente, hay un diagnóstico personalizado. Luego nosotros podemos tener una asesoría paga. Luego nosotros podemos analizar si esa persona necesita un servicio en específico, un curso, una mentoría, ¿cierto? Pero hay un proceso. Y luego si llega cualquiera que sea, no sé, la parte contable, pues sabemos que hay un proceso. Si viene de otra empresa, pues hay un proceso de empalme, ¿no? De ver cómo venía esa situación en la otra empresa, cómo llevaba sus finanzas, cómo le entregaba la información a su contador. Entonces, mientras nosotros no tengamos claro ese proceso, no podemos pretender que la otra persona, que es nuestro cliente, lo tenga claro. Y cuando ese proceso se conoce, cuando sabemos que en cada parte de ese proceso hay valor, pues es una forma de justificar el precio de nuestros servicios, es una forma de justificar por qué cobro lo que cobro y sobre todo de tener una comunicación constante con nuestro cliente, ¿no? Una comunicación asertiva. Entonces ahí nos vamos o nos damos cuenta que el cliente no define tu proceso, lo defines tú. ¿Y a qué me refiero con esto? Volvemos al punto de del dermatólogo, ¿no? Muchas veces nos damos cuenta, o bueno, yo he escuchado mucho y también me ha pasado, claro que sí, y es que llegue una persona a consultarte algo, un cliente a consultarte algo muy puntual. Pongo un ejemplo, el tema de la declaración de renta. Y el cliente quiere que ya le digas si debe declarar o no debe declarar y cuánto debería declarar. Esto es un ejemplo. ¿Qué pasa? El cliente no define tu proceso. El cliente no te dice, oye, tengo esta necesidad, quiero saber esto y quiero saberlo ya. No, el cliente tiene que entender tu proceso. ¿Cuál es tu proceso? Un proceso de diagnóstico. Hey, vamos a ver si tienes o no tienes que declarar. Vamos a ver si eres o si tienes lo necesario para realizarte ciertas deducciones. Vamos a ver cuándo tienes que presentar la declaración y vamos a comparar o vamos a hacer una planificación tributaria, ¿no? Entonces, todo esto es tu proceso y si tú lo plasmas a tu cliente, tal vez ahí él percibe tu valor, ¿cierto? No es una persona que me está diciendo rápidamente cuánto va a ser cuánto tengo que pagar y demás, sino que te está describiendo un proceso. Y creo que ahí hay un proceso de comunicación y de tranquilidad de nuestra parte, de entender y de tener claro que tenemos un proceso, ¿no? Y cómo lo transmitimos a nuestro cliente. Igualmente con cómo definimos el costo de nuestros servicios, una ruta a seguir, como les decía, una metodología. Por ejemplo, en mi caso, en DCS les pongo mi ejemplo para no ejemplarizar algo que de pronto desconozca.
está una herramienta que se llama Google, no, WhatsApp Business, que obviamente nos permite separar un poco ese móvil o ese celular personal a el de empresa, ¿no? Pero hay personas que llaman, hay personas que llaman. La metodología de DCS es, no respondemos llamadas por WhatsApp Business, ¿no? Y la otra metodología es, no podemos darte el costo de un servicio o no podemos, digamos, empezar un trabajo en conjunto si no tenemos una reunión previa y te conocemos, aunque sea de forma virtual. Entonces, todo ese tipo de reglas, todo ese tipo de definir procesos hacen que el cliente pueda percibir tu valor. Por ahí vi que abriste el micrófono, Lau. Sí, nos están dejando bastantes preguntas, la gente está Y bastante dale. activa. Entonces tenemos aquí una pregunta de Yamit, de Jesús Ramírez Ramírez. Ella pregunta, ¿qué piensas tú de la frase, la tecnología va a acabar con los contadores? Muchos de tus colegas lo comentan. Sí, es una de las que más escucho. Y depende mucho de cómo la uses. Depende mucho de cómo uses la tecnología. La tecnología es una herramienta. Es como cuando dicen el dinero no es un fin, es un medio. Igualmente, la tecnología es una herramienta. Claramente, y es un ejemplo súper bueno del tema de las herramientas que te permiten hacer la declaración de forma automática. O sea, rellenar los datos y te da una declaración y a lo mejor a bajo precio. Ahora, ¿esa tecnología va a acabar con el profesional? Pues claramente, si el profesional no entrega al cliente una planificación tributaria, no hay un trabajo de confianza, no hay una asesoría que le diga, oye, mira, tienes derecho a estos beneficios tributarios, tienes derecho a estas deducciones y explotas y exploras lo que tú puedes ofrecer como profesional, claramente la tecnología se va a volver un gran enemigo del profesional, porque igualmente, o sea, eso no lo podemos hacer nosotros mismos. Si nosotros queremos un servicio y no notamos esa diferencia que hay, ese trato personalizado, esa empatía, esa asesoría, pues nosotros claramente nos vamos a ir con algo que sea automatizado. Sin embargo, nosotros tenemos ese gran beneficio y es conocer la norma, analizarla, que es algo que pues por ahora tardará, ¿no? En que una herramienta tecnológica lo haga, pero sí tenemos que tener muy en cuenta que hay que dar mucho de nuestra parte. Y por eso todas las personas que hablen de hacia dónde se enfoca nuestra profesión o qué es lo que queremos lograr con nuestra profesión, va muy enfocado a la asesoría, porque finalmente eso es algo con lo que no podrá competir la tecnología y tiene que ver con cómo empatizamos con ese cliente, cómo entendemos cómo relacionar todo lo que tiene que ver con su sector, con sus actividades económicas, que él siente realmente que se le está aportando valor. Y desde nuestra parte, pues la tecnología nos va a aportar y nos va a dar tiempo. ¿Tiempo para qué? Para explorar otras habilidades. A lo mejor como ya te vas a enfocar más en la parte de asesoría, necesito mejorar mi parte de expresión, ¿no? De cómo negocio, cómo me expreso frente a mi cliente, cómo me expreso frente a una junta directiva, cómo hago relaciones de valor. Entonces nos damos cuenta que hay otras habilidades que hay que explorar porque obviamente es tiempo que nos vamos a ahorrar con la tecnología. Sin embargo, yo pienso que la tecnología no va a acabar con nuestra profesión. La tecnología es una herramienta que nos va a ayudar. Es como la tecnología en la nube. Yo amo trabajar con la tecnología en la nube, poder delegar justo la parte manual o la parte de ingresar los datos de la factura a mi cliente porque es tan intuitivo y tan fácil hacerlo que él mismo lo puede hacer. Y para mí es mucho mejor, sin embargo, mi cliente no va a entender el tema de impuestos, no va a entender por qué las cosas funcionan así, porque él no se ha formado en ese campo. Entonces, es lo que pienso. Igualmente, pueden dejarnos en los comentarios qué opinan ustedes. Muy bien, muchas gracias, Dayana. Vamos a hacer una pregunta y vamos a continuar con la conferencia y más adelante a lo largo seguimos respondiendo las demás preguntas para ir movilizando un poquito, bueno. Entonces, esta pregunta dice, actualmente llevo tres contabilidades, la cual recibo de ellas 4 millones mensuales. ¿Usted me recomendaría crear un SAS y formalizar una firma? No creo que pueda llevar más de cuatro contabilidades. Al ver lo poco que gano en comparación a lo que facturan mis clientes, me ha desmotivado, pero veo a la Big Four Accounting Firm con Deloitte, PwC, que KPMG y sería bueno soñar en grande, aunque es mucho el estrés. Ah, esa pregunta está súper bonito y muy bueno que tengas esos referentes,
las Big Four. Yo pienso que eso justamente es lo que tienes que plantearte en términos de determinar si ahora con esos ingresos que tienes debes crear una SaaS. Vamos a hacerlo en un caso muy práctico y vamos a pasarlo a esto que estamos hablando y es el proceso. Yo no puedo asesorar a mi cliente sin tener un contexto, ¿no? Yo no puedo, por ejemplo, en este caso, este está genial porque es un caso práctico. Él me dice que recibe 4 millones mensuales y que sí le recomendaría crear una SaaS. Ahí vemos que es una respuesta que no se podría dar ahora. Nosotros no solamente tenemos que fijarnos en sus ingresos mensuales, nosotros tenemos que fijarnos en sus gastos, nosotros tenemos que fijarnos en su proyección, en qué tan fidelizado tiene a su cliente, ¿no? Y en todo lo que podría lograr en este año 2021, un ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que hay que analizar en este momento y que básicamente no podríamos dar una respuesta ahora. ¿Por qué? Porque hay que seguir un proceso. Entonces, justamente lo que dice me parece genial porque a lo mejor el que vea la inspiración en estas grandes empresas le da una luz. Y es lo que les digo, tenemos una etapa como independientes, pero somos seres humanos, no podemos llegar a todo, no solamente tenemos nuestra profesión, hay personas que tienen familia, que tienen hobbies, que dedican su tiempo también mayormente a otras cosas. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que hay un momento en el que debemos emprender justamente y debemos delegar. Sin embargo, para responder lo de las SaaS, sí es importante entender y tener un contexto mucho más amplio de su parte financiera. Bueno, esto quedó perfecto para el tema de procesos. Ya para finalizar, lo que quería decir es que el tener definido un proceso ayuda a entender la importancia, por ejemplo, en un cliente cuando definimos un proceso, no sé, una etapa de adaptación, 6 meses, 3 meses, en el que él sepa dónde debe aportarte los soportes, la importancia de las retenciones, la importancia de la planificación tributaria y, por ejemplo, cómo trabajar en equipo para cumplir con los vencimientos. ¿Qué me refiero con trabajar en equipo? Muchas veces dejamos la responsabilidad en los contadores públicos de, oye, es que se me venció el IVA, es tu responsabilidad como contador asesorarme y decirme que esa es la fecha. Pero, ¿qué pasa si tú cambias el chip y en tu proceso incluyes una regla que sea que esa información que tú necesitas para presentar ciertos impuestos también depende del cliente, ¿no? Entonces, es cómo tú defines tus procesos, cómo defines tú las reglas del juego, qué haces, que no solamente mejore la comunicación con tu cliente, sino que tu cliente se moldee a tu forma de trabajo. Obviamente, siempre hay que ser flexibles y recibir mucho el feedback de tu cliente de, hey, me gustaría tener esto, me gustaría que integraras esto en mi servicio. Siempre hay una etapa para escuchar qué quiere el cliente de ti, de tu asesoría y qué espera, ¿no? Lo que decíamos al principio, qué expectativas tiene con tus servicios. Pero lo más importante antes de que empieces o inicies un proceso con un cliente es tener por lo menos un proceso definido. Y bueno, chicos, aquí ya no me voy a alargar más como en cada uno. Me enfoqué en estos que creo que son la base de todo. En esto ya podemos hablar de un poco más rápido y general, ¿no? Entonces, estuvimos hablando de estrategia, tecnología en clientes y en nuestra empresa, procesos, marketing. Marketing es la parte que más me gusta y, bueno, nos vamos a enfocar en la parte de marketing digital, que finalmente es la estrategia que te permite darte a conocer a través o dar a conocer tu marca a través de canales digitales. Entonces, básicamente, antes y siempre hemos conocido un marketing offline y es la manera de cómo llegar a sus clientes, cómo captarlos, cómo persuadirlos. Pero ya el marketing digital es algo mucho más grande que tiene muchísimos pilares y muchas formas de explorarlo, ¿no? Y que veo que muchos de los colegas lo están haciendo a través de canales o redes sociales y es una buena manera de hacerlo. Sin embargo, hay muchas estrategias a partir de ello. Pueden ser estrategias orgánicas, que pueden ser, por ejemplo, crear contenido en nuestro... Tenemos una página web y tenemos un blog, entonces crear un blog donde podamos crear artículos de interés para nuestros clientes y realizar estrategias, por ejemplo, una estrategia que es llamada SEO, para que nosotros podamos aparecer en esos primeros resultados en Google cuando busquen determinado tema. Tenemos publicidad paga, tenemos crear contenido, que es, por ejemplo, lo que yo hago y me encanta, que es una estrategia llamada Inbound Marketing,
que no se encarga justamente de vender al cliente y como que bombardearlo con, hey, contrátame a mí porque yo hago declaraciones de renta o porque yo llevo la contabilidad. No, es más bien hablarle de la importancia de presentar una declaración a tiempo, de la importancia de pagar tus impuestos, de la importancia de mirar esos datos que hay en la declaración de renta y cómo puedes tomarlos a favor de una estrategia en tu negocio. Entonces, es una estrategia de marketing que me gusta muchísimo y que se la recomiendo. Por aquí. Gracias por ahí, Ariana. Yo sé que hablo mucho, pero les prometo que tengo una expectativa bastante amplia con todas las personas que estamos aquí, con las 80 personas que estamos aquí viendo esto, de que si no les quedó claro algo, si hablé muy rápido en cualquier otro concepto, que traten de aplicarlo, que traten de mirar, hey, ¿cómo puedo pensar en una estrategia de mi negocio? Hey, ¿qué tal si empiezo con esta herramienta tecnológica y la empiezo a probar, a ver cómo me va? ¿Qué tal si empiezo a definir mi proceso? ¿O qué tal si empiezo a hacer una campaña de marketing para que mis clientes lleguen a partir de internet? Lau, ¿cómo vamos por ahí? Muy bien, Dayana. Aquí tenemos una pregunta más de Maye Tafur Ardila. Ella pregunta, ¿cómo consigo clientes por medio de las redes sociales? Oye, ¿cómo consigue cliente por medio de las? Esa es una pregunta excelente, porque cuando tú te adentras a todo el mundo del marketing digital, entiendes que precisamente una red social no es un canal de venta directa. Red social es un, de hecho, para mí Instagram es un canal para poder comunicar, para poder fidelizar la comunidad, personas que ven mi contenido, sean contadores públicos, emprendedores, estudiantes de contaduría. Es un canal para ser más abierto y para poder tener esa oportunidad de interactuar. Sin embargo, no es un canal para estar vendiendo, no es un canal para estar ofreciendo productos y servicios, a menos de que seas, pues, sean productos, ¿no? Que te permite taguear, pues, el costo de una camisa y todo este tipo de estrategias más enfocadas a producto. Pero cuando hablamos de servicio, esas redes sociales van más enfocadas al contenido de valor, como les decía con la declaración de renta. A crear valor a tu cliente o a ese nicho en específico al que tú te diriges. Entonces, es muy difícil decir, cómprame o haz la declaración de renta conmigo, a decir, ¿por qué tienes que presentar la declaración de renta? Las fechas en las que deben presentarla, y a lo mejor esa persona dice, oye, pues, si ella me está dando esta información, si ella me está contando esto y me convence, porque digo que, wow, suena súper bien y aprendí bastante de lo que estaba diciendo y de hecho no sabía que tenía que declarar en cierta fecha, puede ayudar a impulsar ese proceso de venta, mas no es un canal de venta. Entonces, mi recomendación es que lo utilices como una herramienta para dar a conocer lo que haces, para aportar valor a tu comunidad o al sector al que te dediques, pero que no pienses que va a ser un canal de venta, ¿no? Un canal de venta ya es diferente, las redes sociales te ayudan a impulsarlo. Y algo que te recomendaría, así como contador o como contadores que nos están viendo, sería un poco el tema de empezar en LinkedIn, aunque yo también tengo que reconocer que yo no es que tenga tan producido el LinkedIn, pero es una muy buena herramienta para crear relaciones de valor, alianzas, buscar personas o colaboradores y también tener una página web, porque la página web sí es diferente, si es un canal o es un sitio donde tú enfocas todo el proceso de venta, donde instalas pues tus pasarelas de pago y haces justamente que, por ejemplo, tengas, no sé, cursos, asesorías y la gente pueda realizar ese proceso de venta dentro de tu página web, ¿vale? Entonces, el Instagram ayuda a que la persona se convenza de que tú eres la persona indicada para contratar cierto servicio y la página web es ese lugar donde conviertes. Entonces, esa sería como mi recomendación. No enfocar la venta o no pensar que vamos a vender por Instagram, que puede pasar, obviamente, pero en sí, lo que escuchas mientras analizas toda la parte de marketing digital, te das cuenta de que no es un canal de venta directa. Por aquí, ¿qué dice? Bueno, tenemos No hay unas muchas cuantas preguntas. personas. Sí, hay muchas preguntas. Las personas están bastante activas, están bastante atentas de la charla. Esa pregunta la hace JM Consultores Ivana Jiménez y ella pregunta, ¿qué tip nos puede dar para empezar desde cero con el marketing digital? Lo más importante.
Por ahí dice, ah, bueno, ya sé quién es Ivana, claro que sí. Saludos, de hecho, a Ivana y pues a todo el, equipo de, Escuela de Contadores. Yo pienso que lo mejor que podemos hacer para empezar en el mundo digital es entender que el mundo digital es bastante amplio. O sea, el mundo digital o una estrategia digital puede ser enfocada en cualquier cosa, ¿no? Cualquier tipo de contenido. Entonces, es entender primero cuáles son mis habilidades, lo que yo pueda hacer ya, porque a veces nos detenemos. Puede que haya una estrategia, por ejemplo, en mi caso, yo empecé con estrategias de contenido en YouTube. Y es porque eso, porque me gusta hablar a cámara, porque no se me dificulta, porque me encanta hacerlo. Sin embargo, tal vez en el tema de escribir se me puede dificultar un poco más que el hecho de, transmitir un mensaje de forma o de, en contenido audiovisual. Entonces, es determinar cuáles son mis habilidades, porque a lo mejor tu habilidad no es grabar videos, no por el momento, pero te encanta escribir. Entonces, eso también es una estrategia que sirve para estar inmerso en el mundo digital, y es escribir artículos que puedan posicionarse en internet. Luego vas evaluando otras estrategias de marketing que existen, como puede ser hacer videos o contenido audiovisual, pero que no te detengas porque pienses que la única manera es hacerlo a través de grabar un video en redes sociales o de grabar un video y subirlo a YouTube, porque hay muchas, muchas estrategias que tienen que ver con el marketing digital y que no están directamente relacionadas con contenido audiovisual. También está el podcast, es una manera de llegar, de transmitir valor. Entonces, yo, la verdad, puedo hablar desde mi experiencia, y mi experiencia es la creación de contenido en canales digitales. Entonces, puede ser contenido escrito, puede ser contenido en video, puede ser contenido en voz. Lo importante es que tengas muy claro justamente lo que dijimos en la primera parte, y es cuál es ese sector al que tú te diriges, cuál es esa especialidad y qué es lo que te diferencia de los demás para que puedan consumir tu, contenido y no el de otra persona, ¿no? Entonces, esa pienso que es la mejor manera de empezar. Determinar qué es lo que te gusta, cuáles son tus habilidades, y si eres un poco más arriesgada y te quieres lanzar explorando todas, ¿no? Puedes empezar por las redes sociales a través de tu marca personal, que es algo que están haciendo muchos colegas y está bastante bien. Porque finalmente, empezar con la marca personal es algo que nadie podrá imitar, ¿no? Tú eres tu esencia, tú eres lo que transmites, tú eres tu filosofía, nadie puede ser como tú. Entonces, por más de que seas un contador público y tengas cierta especialidad, si creces desde tu marca personal, nadie podrá hacerlo igual que tú, ¿no? Y no es que tú seas mejor que nadie ni nada de eso, sino que yo puedo al día ver contenido de 4 o 5 contadores públicos, pero cada uno me va a dar una visión distinta de mi profesión, una visión distinta de algún tema, y de cada uno me va a gustar algo. Entonces, eso también me parece que es una forma súper chévere de empezar, y es empezar como con tu marca personal. Pero siempre entender que no necesariamente te debes limitar porque te dé pena hablar en público, porque hay muchas otras estrategias en marketing digital. Por aquí voy avanzando. Yo no sé ni qué horas son. Para los que no sepan, yo estoy en España y aquí son las, ya vi, son las 11 y 14. Voy a avanzar un poco. Les voy a hablar del pricing, que es algo que nos preguntaban anteriormente. Y el pricing es algo importante, y es ese precio, ¿no? El precio, la fijación de precio, todas esas estrategias que hacemos para cobrar por nuestros servicios. Entonces, tener en cuenta que no es lo mismo un contador público que se dedique, simplemente a contabilizar literalmente, que tenemos que entender que ese perfil ya es muy ambiguo, que lo podemos seguir haciendo, pero si lo seguimos haciendo pensando en que así vamos a ser competitivos en un futuro o en unos 2 años o en un año incluso, no estamos pensando de manera objetiva, porque sabemos que hay muchas cosas en las que tenemos que empezar a empaparnos, ¿no? Como es esta ruleta. Entonces, los contadores deben enfocarse en cuando fijen el precio, no solamente en, oye, mira, yo hago estos servicios, los servicios contables, tributarios y asesoría, ¿no? O servicios legales o de revisoría. No solamente bastará con eso, no solamente bastará con tener ese servicio, sino saber qué herramientas nuevamente yo uso para hacer mucho mejor esa experiencia del cliente
y por eso hablamos que tú puedes aumentar tu precio cuando usas tecnología. No es lo mismo que tú le ofrezcas a un cliente el contabilizar sus hechos económicos y que tu cliente, como decíamos ahora, no pueda tener acceso a la información, pierda de vez en cuando información por lo que decíamos del backup, que no lo pudo hacer, que no se pudo hacer la copia de seguridad y se perdió información, que el cliente no pueda tomar decisiones en tiempo real porque no tiene la información en tiempo real y todo ese tipo de cosas que tú te das cuenta que tienen valor, o sea, realmente tiene valor que tu contador te enseñe cómo trabajar con contabilidad en la nube y que tú puedas ver tu contabilidad desde tu móvil, por ejemplo. Entonces, todo eso tiene valor. Ahora, si tú asesoras a tu cliente, como hablábamos, el tema del dashboard, y no le entregas simplemente un estado financiero en el cual le dices, mira, estos son tus datos financieros, sino que te reúnes mensualmente o bimestralmente con tu cliente y le explicas cómo va su empresa, qué decisiones podría tomar y qué tiempos o qué ahorro programado debe tener para pagar sus impuestos, estás ofreciendo nuevamente valor. Entonces, si nos damos cuenta que hacemos todo eso, no se trata simplemente de ofrecer valor. No, es saber que esto que estoy trabajando yo, esto que me estoy esforzando en darle al cliente, tiene valor y tiene que influir en el precio de mis servicios. Entonces, básicamente, si doy un servicio general, y esta es la mejor pregunta que nos podemos hacer, ¿el servicio que estoy prestando hoy lo prestó una persona hace 10 años o hace 5 años? Si la respuesta es sí, no estoy ofreciendo valor. Porque si yo estoy haciendo lo mismo que una persona hacía hace 10 años atrás o hace 5 años atrás, me doy cuenta que no he avanzado y que no estoy siendo coherente con lo que hoy exige un mercado actual o un entorno digital. Pero si yo me estoy esforzando un poco en tener esas consultorías con mi cliente, en integrar la tecnología en el servicio que yo presto, en darle la claridad en los procesos y tener de pronto eso, la parte de marketing también ayuda mucho, porque imagínate que haces una estrategia de testimonios y tienes muchas personas que recomiendas tus servicios, pues eso también te da un poco más de presencia y de credibilidad frente al público, ¿no? Entonces, estás mucho más expuesto como profesional y eso también tiene valor. Entonces, pienso que eso del pricing es muy importante, pero también hay que ser muy objetivos y pensar, ¿realmente estoy ofreciendo valor y cómo deberlo y cómo lo estoy cobrando, ¿no? Porque yo antes hablaba mucho y he tenido muchos procesos de aprendizaje en los cuales yo me enfocaba mucho en ofrecer valor, pero muchísimo, en que le demos promociones a nuestros clientes en las fechas especiales y tenemos un cliente que es arquitecto, recordémosle al cliente que es un arquitecto. Este diciembre hicimos ilustraciones a nuestros clientes en diciembre recordando sus progresos, ¿no? Los logros que había tenido o personas que decidieron crear empresa con nosotros, pues hoy este año decidiste crear empresa con nosotros. Y ese hecho de hacer ilustraciones y ese hecho de pensar en ellos, aparte de obviamente todo lo que, digamos, ofrecemos en DCS, tiene valor. Entonces, no solamente es enfocarnos en dar valor, sino que ese valor tiene un precio. Entonces, si alguno de ustedes ofrece ese valor, tienen que tener en cuenta que hay que ajustarlo con el precio, ¿no? Porque eso nos hace diferentes, nos hace altamente competitivos y es una razón o un argumento de por qué vale más que otro servicio o por qué vale más que un servicio de otro colega. Por aquí, Joana Patricia nos dice, excelente tu aporte, Diana. Mucho aprendizaje en lo personal. Ay, muchísimas gracias. Yo he estado hablando muchísimo, pero bueno, esta ruletica le pueden tomar un pantallazo porque es brutal y está como en orden, ¿no? De cómo lo tenemos que integrar. Nos vamos a Advisory y luego nos vamos a People and Culture y ya terminamos la charla y podemos hacer algunas preguntitas. Pero estoy muy contenta porque igual se logró el objetivo que era hablar de toda la ruleta. Advisory, si nos está viendo James Correa, que es mi socio, es su parte preferida. Y la verdad, hablando un poco de cómo nos proyectábamos nosotros como empresa, nos dimos cuenta que una herramienta que nos estaba yendo bastante bien era el tema de asesoría. Muchas veces hay contadores que tienen 10 años de experiencia, 5 años, aunque sea experiencia o 6, y la experiencia es algo que no se puede comprar y no se puede vender, ¿no? Es una parte muy importante y muy valiosa en nuestra profesión.
Sí, hemos tenido experiencias diligenciando mal una declaración de renta y teniendo que pagar de nuestra parte cierto error que cometimos. Si no cobramos el servicio que debía ser, si tuvimos un cliente durante un año pagándonos un precio que no era justo, toda esa experiencia nos ayuda a ser mucho más conscientes de cómo prestar nuestros servicios, pero también nos ayuda en el tema de cómo asesorar a nuestros clientes, qué camino coger. Qué recomendarles, ¿no? A través de nuestra experiencia. Y esta experiencia tiene valor y la podemos plasmar en la parte de advisory. Para mí es hacia donde se proyecta nuestra profesión, es hacia donde nosotros nos dirigimos y es a tener un rol mucho más de acompañamiento del cliente que nos contrate, de un trato personalizado, pero sobre todo de una asesoría a través de nuestra experiencia, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarle a un cliente a tener una planificación tributaria que lo he dicho antes, que él conozca toda la importancia, ¿no? Del hecho de llevar sus finanzas organizadas, pero a través de casos puntuales que se den en su sector, ¿no? Si un cliente en este momento, un ejemplo, está pensando en vender a una persona que está en el extranjero, ¿cómo nosotros a través de nuestra experiencia podríamos darle los pros y los contras? Si un cliente quiere pasarse al régimen simple, ¿cómo nosotros podemos asesorarle a él de qué es la correcta decisión, cuál es la correcta decisión que él podría tomar? Obviamente no imponerlo, pero sí darle unos argumentos válidos para que él mismo tome la decisión. Entonces, la asesoría se vuelve una herramienta fundamental y ojo, no está incluida en nuestro feed mensual. No es que esté la contabilidad, la presentación de impuestos y la asesoría incluida, no. Advisory por eso está separada, porque sería un servicio aparte, un servicio externo y un servicio que alguien que no tenga algo contratado con nosotros, como puede ser contabilidad o como puede ser finanzas, impuestos, nos puede contactar para esa duda o esa consultoría en específico. Por aquí. ¿Qué? Por aquí veo muchas cosas. Muchas gracias por la información, se aprende mucho. El grupo muy bueno, realmente espero trabajar pronto junto con ustedes. Ay, tan bonito, Felipe, muchas gracias. Lau, no sé si me ayudas por ahí. Sí, Dayana, bueno, estamos teniendo muchos comentarios, la gente está participando bastante. Tenemos comentarios, tenemos preguntas. Voy a empezar a leer algunas de las preguntas para que le vayamos dando respuesta, ¿vale? Aquí pregunta Yamit de Jesús Ramírez Ramírez. Tengo otra pregunta. Vi una charla tuya en una universidad de Perú. ¿Crees tú las universidades deben cambiar su modelo educativo para formar los profesionales del futuro? Claro que sí, pienso que sí. De hecho, la Universidad del Perú donde estuve, y muchas gracias, porque si estuviste por allí, pues quiere decir que estás siguiendo mis pasos. Las universidades se están enfrentando a una transformación. Yo pienso que todas las profesiones, instituciones, sectores se están enfrentando a un cambio y todo tiene que ver con la tecnología, pero muy probablemente también en un futuro muy cercano tenga que ver con otra cosa, ¿no? Hoy nos estamos enfrentando a la tecnología, no solamente los contadores, sino también las instituciones educativas. Las instituciones educativas ahora tienen una competencia muy grande. Y es todas las plataformas, ¿no? Conocemos plataformas como Platzi, que es una empresa colombiana que tiene múltiples cursos que van enfocados a que la persona tome un curso, no sé, de un año, 2 años, pero que ya salga con una oportunidad muy alta o con un porcentaje muy alto de poder ser contratado en una compañía tecnológica o del sector, pues, donde se especialice. Digamos que eso, claro que es una competencia para el sector de la educación o para las universidades. Sin embargo, las universidades, incluida la universidad donde yo estudié, que es la Fundación Universitaria del Área Andina, ya están trabajando fuertemente en cambiar todo ese pénsul, en cambiar toda esa estructura que tenían porque saben que tienen que reinventarse. Y pienso que sí deben cambiar y tienen que cambiar mucho más en la parte experiencial y como de cómo tú relacionas cada parte teórica que veas con una parte práctica y sobre todo con cómo tú desde lo que le ofreces como universidad tratas de estar al día con lo que está pasando, ¿no? Imagínate que estoy en la universidad y estoy viendo
lo que les digo, estoy viendo algo que tenga que ver con software, pero me están enseñando un software que se maneja bajo licencia. No estaríamos muy acordes a lo que está pasando en el día de hoy, a lo que maneja un contador en el momento. Entonces, pienso que puede ser integraciones, como que en el semestre siempre haya una parte de un módulo que esté dirigido a esas tendencias que vayan pasando, ¿no? En ese momento, porque pues el mundo está avanzando muy rápido, pero sí pienso que debe haber una reinvención. Hay muchas universidades que ya se están moldeando a estos cambios. Sin embargo, pues desde mi punto de vista y así como muy visionaria, pensaría que una buena manera de hacerlo sería integrar en esos pénsul de cada semestre una parte de actualización, ¿no? De tendencias de la profesión. Bueno, voy a terminar ya porque si no me quedo todo el tiempo. Muchas gracias, Tania. Bueno, vamos a hacer una pregunta más y ya te dejo para que sigas terminar tu charla, ¿vale? Esta pregunta la hace Cristian González y él pregunta, ¿cómo es su vida en España respecto al ejercicio de las prácticas contables en ese país? O sea que podemos migrar allí y como periodo. ¿Y cómo podríamos ejercer la profesión? ¿O toca volver a estudiar o cómo es el proceso? ¿Vale la pena migrar a otro país y ofrecer allí los servicios? Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta. Pues bueno, el tema aquí, y es la primera cosa como que se debería entender, es que aquí en España no existe nuestra profesión. Aquí nuestra profesión puede ser homologada como ADE o Administración de Empresas o Ciencias Económicas. Como tal, no existe nuestra profesión. Si hay figuras como son un asesor tributario, un asesor contable o gestor, que ya se encarga de toda la parte de gestoría de la empresa, ¿no? Entonces, el hecho de que yo pueda seguir ejerciendo no quiere decir porque exactamente yo esté trabajando en España con una empresa española. No, es porque justamente la tecnología me permite seguir liderando los procesos, seguir captando clientes para mi empresa en Colombia, que es DCS. Y digamos que esto es lo que conocemos como, no lo soy, pero bueno, se podría asociar un poco que es como un nómada digital. Y es la magia que te permite el hecho de tener una empresa creada en un entorno digital o que sea 100% digital. Porque eso te permite estar en cualquier plano. O sea, yo tengo DCS, pero DCS no va a dejar de funcionar si yo estoy en España, si yo estoy en Estados Unidos o si yo estoy en cualquier lugar del mundo. Porque es una empresa digital. Los clientes se atienden de forma digital. Yo trabajo con tecnología en la nube y se puede tener en cualquier lugar del mundo con un acceso a internet, ¿no? Y con las licencias, pues, obviamente, con la clave y la contraseña para entrar a este software contable. Entonces, si nosotros, y las consultorías también son online, entonces si nosotros migramos todo al mundo digital, nada me limita estar en determinado lugar. Obviamente, y ahí es donde justamente viene nuestra labor como contadores y nuestra suerte de ser contadores, y es entender el tema de la obtención de ingresos, ¿no? El tema de tributación. Entonces, básicamente, yo creo que esta es una oportunidad que no solamente tenemos nosotros y que honestamente, ahorita les hablaba justo de Platzi y vemos que los dos creadores de una plataforma nacida en Colombia no están viviendo físicamente en Colombia, sino que están en Estados Unidos. Y así con muchos emprendimientos que podemos ver que nacen en Colombia, están constituidos en Colombia y trabajan para gente en Colombia, pero no necesariamente están en ese lugar, ¿no? No quiere decir que Adriana no vuelva a Colombia, claramente sí. Pero es hacer claridad de que mi proyecto y mi emprendimiento, sin duda alguna, está en Colombia. Y que aquí sí que se puede homologar, pero no con esa misma, no con ese mismo nombre, no con contador público, no. Sería ADE, que es administrador de empresas, o ciencias económicas. Vale, hay otra pregunta que se relaciona bastante con esta que acaban de hacer. Esa pregunta la hace Sandra Liliana Gómez, ella pregunta, ¿estás viviendo en España y tu firma es colombiana o está constituida en España? ¿Cómo manejas la parte tributaria cuando asesoras a personas del extranjero? ¿Manejas sucursales en cada parte donde prestas servicios? Wow, eso está súper chévere. Yo creo que Sandra se quiere venir por aquí. Bueno, en este caso yo delego como toda la función y toda la parte operativa a mi equipo de trabajo. Y yo me encargo muchísimo más en toda la parte, como les decía, esa transición que hay entre un trabajador independiente que tiene que hacer mucho más la parte operativa o la parte de gestión
a una persona que ya se quiere dedicar un poco más a todo lo que tiene que ver con la gerencia de la empresa, cómo hacerla crecer, cómo buscar aliados, en el caso de nosotros pueden ser aliados especializados en, pues, abogados o especializados en registro de marcas, en nuestro caso, o puede ser todo lo que complemente un servicio que principalmente presta nuestra compañía. Entonces, en este caso, yo lo que hago es delegar toda la parte operativa en mi equipo de trabajo en Colombia, pero yo desde aquí sigo liderando partes como, por ejemplo, la creación de contenido, que es lo que yo hago en YouTube, que es crear contenido de valor y es lo que sustancialmente me permite obtener clientes a través de temas digitales. Charlas, por ejemplo, en este momento estoy en representación de DCS, pero estamos hablando de un tema que involucra todo lo que aplicamos en DCS. Entonces, me permite estar un poco más en esa parte gerencial y de crecimiento de la compañía y no tanto en la parte operativa, que es a lo que todos podríamos llegar en algún momento y que obviamente pues hay muchas más facetas que podemos explorar después de estar como en la parte no operativa de la empresa, pero básicamente son como lo que me permite de alguna manera estar en este momento aquí, que obviamente pues también tiene que ver mucho con la especialización que hice de marketing digital y comercio electrónico, pero es justamente algo que me motiva y que siempre me impulsa a seguir hablando de estos temas, porque es algo que te abre la oportunidad de eso, de migrar de una parte tal vez operativa y de no solamente quedarse en un plano o en una, o en un país en específico, sino poderse mover, ¿no? Poderse mover a otros lugares, poder dedicarse a una parte más gerencial y sobre todo enfocarse en el crecimiento de tu empresa, que justamente es lo que vamos a ver en People and Culture, que es cómo puedes delegar y cómo puedes transmitir a tu equipo de trabajo la cultura y las formas de hacer las cosas. Por Gracias, aquí. Dayana. Vale, por aquí estoy viendo. Todo esto es por la pandemia. Sí, entonces, esto va muy ligado, creo que lo vamos a... Es súper chévere porque han llegado muchos comentarios ligados a la ruleta. Entonces, esto es súper, súper bien. Va muy ligado a lo que estaba preguntando Sandra y es People and Culture. People, pues eso tiene que ver mucho con todas las personas que nos relacionamos, con todos esos aliados, con tal vez inclusive nuestros clientes. Y nos damos cuenta que nuestra profesión tiene como muchos amigos o muchos aliados, como mencionaba yo, los contadores, las personas que se dedican, no sé, digamos que a todo el tema de importación y exportación. Y muchos aliados que tú en el camino de tu propio proceso como contador público te das cuenta que necesitas a tu lado, pero que no puedes hacer tú. O sea, yo no me puedo enfocar de pronto al tema de hacer todo el tema de registro de marca o todo el tema de protección de datos que tienen que tener las páginas web, ¿no? Todo lo que exige tener esto en un emprendimiento digital, pero sí me doy cuenta que pueden ser mis aliados. Tal vez hay clientes que, como les digo, tienen esa visión también internacional y quieren vender o exportar productos o servicios y hay un componente especial que me puede ayudar un asesor experto en tema de importación, ¿no? Negociadores internacionales. Y me doy cuenta que hay una serie de profesionales que rodean mi negocio y que me pueden ayudar. Entonces es determinar cuáles son esos aliados, cuáles son esas personas, people, cuáles son esas personas que me van a ayudar a hacer crecer mi negocio, porque yo no me puedo encerrar simplemente en que, ah, no, yo ofrezco la parte contable, la parte tributaria y ahí me quedo. No. Entonces, por eso, el hecho de vivir esas etapas, el hecho de enfocar tu negocio como un emprendimiento y no como un trabajador independiente, te permite decir, oye, ya que no estoy tan enfocado en la parte operativa, me puedo dedicar a expandir mi negocio a través de estos aliados. Y esto en beneficio de qué, de que las personas, por ejemplo, si en el caso de DCS nosotros ayudamos a crear una empresa con capital nacional o extranjero, sabemos que esta persona tiene la necesidad de registrar una marca, ¿por qué desperdiciar ese servicio si puedo tener un aliado que se encargue de esa parte, ¿no? Entonces es como descubrir todo el mundo de posibilidades que tenemos como una firma contable digital. Y ver que realmente no hay límites, simplemente hay que ponernos en marcha y en idear todo lo que nos permita llegar a ello. Por aquí.
Por aquí le mando un saludo a David Noche, que siempre, siempre está por ahí acompañándome en mis charlas. Nos acompaña desde México y nos dice: ¿cómo puedo conseguir nuevos clientes de manera virtual? ¿Y cómo puedo darles confianza a sus clientes nuevos apenas quiero comenzar mi firma contable en México? Soy tu fan. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias, David. Pues eso justamente, todo tiene que ver con la estrategia. Yo creo que sería una mezcla entre estrategia y marketing, ¿no? Porque finalmente si tú no tienes una estrategia y en esa estrategia no está definido qué quieres lograr tus clientes a través de internet, no sé, un ejemplo, mi estrategia es conseguir 90 clientes, no, el 90% de mis clientes a través de internet. Entonces empezará a mirar, si ese es mi fin, si eso es a lo que quiero llegar, ¿qué necesito? Necesito una página web. Necesito tener un canal digital donde generar contenido de valor. Y nuevamente digo, yo hablo desde mi experiencia y mi experiencia es creación de contenido bajo la estrategia de inbound marketing. Y básicamente hay muchas maneras en el entorno digital. Probablemente en este momento hayan contadores públicos que estén viendo esta charla y que de alguna manera, no sé, desconozcan o no conocían, digamos, esta ruleta, les parece interesante y lo quieren integrar y descubren que Dayana Correa tiene cursos, por ejemplo, el Becoming Independent, que es un curso que es como mi hijito, mi primer curso, en el cual tratamos de plasmar todo esto al sector contable y saber ellos cómo podrían hacerlo, integrarlo desde el momento cero de ese camino a la independencia. Entonces, digamos que aquí tú descubres que, mira, Dayana está dando esta charla, me gustó su charla y tiene un curso. Pues esto puede ayudar a potenciar que quieras comprarme a mí y que te haya generado confianza porque te gustó lo que escuchaste y lo que y sientes que yo te voy a dar esa solución que tú deseas. Igualmente en internet. Para generar confianza hay que gestionar mucho la parte de aparecer siempre en cámara, no sé si tienes tu primera consultoría, pues aparecer en cámara, ser muy empático, la comunicación en internet es diferentísima y es un camino y es un aprendizaje que solo podrás mejorar si te lanzas a ello. Cuando tengas tu primera consultoría online te darás cuenta que hay que generar confianza, hay que comunicar con las manos aunque la persona no esté enfrente mío de forma física. Y tal vez hay que cambiar mis formas de pago. A lo mejor la persona no se va a atrever a pagarte el 100% porque aún no tiene la confianza. Entonces es generar una forma de pago que genere confianza para él y para ti. Entonces hay muchas cosas que pienso que se pueden descubrir solo dando un paso hacia eso. Así que nada, tú sabes que me puedes escribir y te puedo aconsejar en esos primeros pasitos. Pero sí, lo más importante es entender que tienes que planificar una estrategia, cómo quieres lograrlo y cuáles van a ser esos canales en los cuales tú vas a empezar tu estrategia digital. Muchas gracias, Dayana. Bueno, seguimos respondiendo algunas preguntas ya para ir cerrando. Invitamos a las personas a que todas sus dudas las pueden dejar en la barra de comentarios para que Dayana dé respuesta a ellas y ya la charla quede completamente clara. Entonces, estamos pendientes de todas las preguntas que tengan. Sí, bueno, pues yo termino ya y luego ya nos ponemos a cerrar la charla con las respuestas. Ya lo único que me queda para todos los que estuvieron aquí, muchísimas gracias a los que estuvieron hasta el final, es hablar de cultura. Cultura es una palabra bastante corta con muchísimo trasfondo y muchísimo contexto. Y la cultura y tenerla definida es lo que nos va a permitir delegar. Porque yo sé que muchos de los que están aquí probablemente ya estén en una etapa de poder delegar, tener el poder o el dinero para delegar, pero a lo mejor tenemos miedo de no responder a nuestro cliente o sea, como de forma, como estamos enseñados a hacerlo, ¿no? Que la persona a la que deleguemos eso cometa un error, que no asesore de la misma manera, que no sea igual de empática que tú, porque tú quieres que tu cliente sea el mejor, que tú estés en el top de los favoritos, que lo que hablábamos al inicio del lifetime value sea mucho más largo y se quede contigo muchísimo tiempo. Entonces, todo el tema de cultura es importante y la cultura es tu filosofía, qué quieres transmitir con tu marca, ¿no? Entonces, en un contexto, y pongo ejemplo, pues, sí, ya no puedo poner ejemplos así, como les digo, como de otras empresas que no tengan mucho contexto,
Pero si pongo un ejemplo, sería como, oye, Diana, ¿tú cómo quieres que la gente vea tu emprendimiento DCS? Pues eso, yo quiero que vean muchísimo valor en mi marca, que sepan que van a tener un trato personalizado, que vamos a ser como su partner, su amigo, una persona con la que realmente pueden llegar a escalar su negocio y sacarle máximo provecho a la contabilidad. Pero además que se puede entender de forma fácil y forma sencilla el tema de los impuestos en un lenguaje amigable, ¿no? Entonces es como, ¿cómo yo como marca quiero hacerlo? Que siempre esa primera comunicación con el cliente sea empatía absoluta, ¿no? Saber que la persona está empezando un proyecto, porque siempre, por ejemplo, llegan emprendedores que están en su etapa inicial y tienen muchas dudas, miedos, limitaciones, porque no entienden el tema de los impuestos. Entonces, es ser demasiado empático con esa persona en el momento cero. Y también demasiado flexible, por ejemplo, en esos primeros 6 meses cuando llegue el cliente y diga, oye, estoy empezando, y uno puede ser un poco flexible con, no sé, con los precios, para entender cómo funciona su empresa y cómo va su nivel de facturación, por ejemplo, en esos 6 primeros meses. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que yo quiero proyectar como marca y lo que yo quiero proyectar a las personas que trabajen conmigo. Entonces, el hecho de tener una cultura de decir, bueno, en DCS somos propositivos, soñadores, siempre estamos actuales en concordancia o muy ligados a la tecnología, nos gusta probar procesos, nos gusta entender modelos de negocios. Cuando nosotros transmitimos todos esos valores y esa visión, sabemos que las personas que trabajen con nosotros van a tener que pensar de la misma manera, ¿no? No obviamente imponiendo y no estando abiertos a aprender también de esas personas, pero sí que es lo que somos, es nuestra esencia. Somos amantes a la tecnología, somos amantes a la educación, a la comunicación. Entonces, eso mismo queremos transmitir en cada una de las personas que trabajan con nosotros. Y pienso que eso nos facilita muchísimo más el momento de elegir a nuestros colaboradores y el momento en que nosotros sintamos la tranquilidad de delegar a alguien, pues, esa parte, digamos, que es el día a día de ese colaborador con los clientes que vamos obteniendo. Creo que eso básicamente es todo, es esta ruleta, como les digo, 100% inspirada. O sea, yo aquí he puesto ejemplos de lo que yo he hecho con DCS, porque como les digo, quiero hablar desde la experiencia, pero está acá esta ruleta de Will Flanner, que es un contador de United Kingdom que está haciendo cosas increíbles también. Bueno, Dayana, muchas gracias. Yo creo que ya no hay más preguntas. Vamos a finalizar. Queremos darte las gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartirnos tu conocimiento, tu experiencia. Sabemos que estás en España y a esta hora se te cuenta. Queremos agradecerte por eso y también a todas las personas conectadas. Agradecerles porque el día de hoy hubo mucha participación. Vamos a dar paso ahora al contador público Erwin Rodríguez. Es el presidente del Consejo Nacional de Contadores Públicos, que tiene unas palabras para darnos. Bueno, muy buenas tardes a, principalmente a nuestra expositora Dayana Correa, a nuestra presentadora Laura Quintero y de luego a nuestro director de comunicaciones André Méndez, quien gracias a su trabajo logramos estar presentes en todos los jueves coordinando estas actividades académicas, gremiales, de charlas, conferencias, paneles e inquietudes que vamos dando todos estos jueves como una forma de aportarle a la profesión y de luego a toda la comunidad contable y también al comercio, a la industria, a todos los interesados en los aportes que hacemos desde la contabilidad, porque necesariamente toda empresa, todo negocio, toda actividad está relacionada con cualquier resultado contable. Es decir, desde que vamos a recibir hasta cuando vamos a pagar. Es decir, siempre tenemos en mente qué contar y ese contar es qué recibir y qué pagamos. Pero bueno, lo importante de esta importante conferencia dictada por nuestra colega Dayana Correa, es que inquieta el pensar que este presente y este futuro
pues es muy importante en términos de inteligencia y por el impacto y la irrupción de la inteligencia artificial, de todas las medios e innovaciones que tenemos. Ya no los que trabajamos hace muchos años con la sumadora, luego con las máquinas contabilizadoras, luego con las calculadoras, y así hasta llegar hoy en día que es hablar y de pronto la máquina entiende y sabe qué es un gasto y qué es un ingreso y determinar en un momento determinado qué puede ser activo o cómo podemos determinar un patrimonio solamente con hablarle a la máquina a través de los algoritmos y a través, pues, lógicamente de la infinidad de identificaciones que tenemos para que las máquinas entiendan nuestras conversaciones. Ya casi ni tenemos que escribir. Entonces, y ahí es lo importante que hablaba Dayana en esa ruleta. Pues esa ruleta no es la ruleta que piensan algunos como la ruleta del suicidio, como la ruleta de que como que todo se está acabando, de que la profesión va en torno a otras dimensiones diferentes. No, yo pienso que va a las dimensiones que corresponden, así como todas las profesiones. La medicina no se va a acabar porque una máquina te esté tomando la glucosa. La medicina no se va a acabar porque yo me pueda tomar la atención o el que te sufra de alguna otra enfermedad y que se la pueda medir. Un oxímetro, ya hoy en día uno tiene un oxímetro y sabe cómo está su oxigenación para estos casos del COVID, todas estas situaciones. Es decir, por eso no se va a acabar la medicina, ni se va a acabar la ingeniería, porque tú metas ciertas cantidades de datos y puedas establecer la estructura y cómo y qué necesitas para construir un edificio. El ingeniero no se va a acabar por eso, ni el arquitecto se va a acabar ahora con todos estos diseños que se hacen rápidamente a través de una cantidad de aplicativos que existen. Ni los pilotos se van a acabar porque los aviones vuelan solos, los drones. Ya tenemos drones que van y combaten y matan, pues, y los convierten en aviones de guerra. No. Cada circunstancia, cada tiempo, cada profesión se ubica de acuerdo a las consideraciones de las necesidades. Y los contadores, por sí, van a seguir siendo necesarios porque van a ser los asesores de primera mano para tomar decisiones. Porque todas las personas conocen el dinero, pero muchas veces no saben las decisiones finales de él. Entonces, ahí es cuando está el contador. Con toda esa información que nos acaba de entregar hoy Dayana, de esa ruleta que nos ubica exactamente qué hacer. Y es muy importante, lógicamente, aquí en Colombia tenemos todas estas normas internacionales de información financiera que por sí son un gran aporte, pero también, tal como están aplicando, tienen sus deficiencias en términos de las relaciones del comercio como se aplican. Cada nación debe tener sus propias consideraciones de comercio. En España nos pueden aplicar igual que acá en relaciones, a pesar de que el comercio en general puede ser igual, pero las relaciones y culturas no son iguales. De todas maneras, eso será otra charla hacia futuro, cómo el marketing digital influye en las normas internacionales de información financiera o en las normas que expide el IFRS o la IESBA. Eso seguramente tendremos una charla sobre ese tema muy importante. De todas maneras, sabemos que esta información nos está llevando a tres tipos de contabilidades: la forense, la fiscal, la de normas internacionales de información financiera, y nos lleva a hacer compleja la información, y lo que queremos es que la información sea fácil, que fluya y que pueda tomar decisiones. Nosotros, el Consejo Nacional de Contadores Públicos, siguiendo con esta dinámica de charlas, de conferencias, de paneles, de transmitir conocimientos, agradecemos mucho la presencia y la conferencia dictada por nuestra joven contadora Dayana Correa, a nuestra joven presentadora Laura Quintero y a nuestro coordinador, que este Consejo Nacional está hecho de jóvenes y de gente que queremos, que ya hemos cursado varios años, pero que queremos dar este apoyo para que la contaduría pública sea la del futuro y la de la promisoria para esta juventud. Le agradezco mucho, contadora
Dayana Correa, y muchas gracias a Laura por su presentación. Y el próximo jueves contaremos con otro interesante tema. Muy amable a todos los presentes y a todos los que estuvieron aquí con sus valiosas preguntas. Muy amable, que estén bien. Feliz noche. Muchas gracias, Erwin, por tus aportes. Yo creo que tienes bastante claro cada avance que tiene cada sector, así que eso está muy bien. También te veo que eres un hombre tecnológico y muchas, muchas gracias por esta invitación. De verdad, el honor es mío. Bueno, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Erwin, y muchas gracias, Dayana, también por estar presente el día de hoy. Vale, por ahí. ¿Estoy compartiendo mi pantalla, Lau? No, o sea, tú lo... Sí. Vale, es que les tenía por aquí como esto ya para finalizar, no sé si se ve, que habían personas que me estaban preguntando, y es como si tuvimos dudas con esto, pues hay un podcast que yo tengo que se llama Somos Más Que Números, que es como mi lema. Entonces, si quieren escuchar, si quieren consumir contenido en audio, les recomiendo pues que busquen en Spotify o en Google Somos Más Que Números Podcast y podrán encontrar episodios hablando de tecnología con invitados pues de España, de México, de Perú, de cualquier parte pues de Latinoamérica, enfocados a estos temas para los que les interese. También decirles que también tengo un canal en YouTube donde pueden mirar contenido muy relacionado pues también con este tema. Y pues nada, que estas son mis redes sociales. Si las personas estuvieron aquí, etiqueten al consejo, a Dayana, en arroba Dayana Correa S. Y chévere que me dejen saber a través de mensaje directo de mis redes sociales qué fue lo que se les quedó de esta charla y qué se proponen a implementar entonces en próximas asesorías con sus clientes. Espero que les haya gustado mucho, Lau. Muchas gracias por este espacio. Y estaré muy atenta también a todas las charlas que hagan los jueves. Bueno, Dayana, muchas gracias a ti. Ya saben todas las personas que pueden seguir todo el contenido y toda la información de Dayana en sus diferentes plataformas. Entonces, ya, feliz noche y gracias por acompañarnos. Hasta luego.